Sarp. ¿Sarp? ¿Mi marido? Bajar. Sarp resulta... Ember, por lo que más quieras. Papá, te lo suplico, no me hagas enfadar, ya lo sabéis todos. ¿Qué pasa con Sarp? ¿Ha llamado a su madre? ¿La policía os ha dicho algo del accidente? ¿Es eso? Bajar, es que Sarp... Debe de ser Jelis. Ha ido a acostar a los niños. Puede que sea la tía. Tal vez sea Ari. ¡Basta! Voy a abrir yo. Pero... quiero que me contéis toda la verdad. ¿Cómo era? ¿Perdón? La canción que estaba cantando. No me sale la letra. ¿Cómo seguía? Es que no estaba cantando. Bueno, vale, no estaba cantando. Pero tarareaba. Una canción infantil. Por favor, recuérdeme el resto. O si lo intento solo, me volveré loco. Soy así. Don estrato de varón, res selvático animal, mi denota posesión, fares lejos en inglés, algo así. ¿Cómo sigue?
sol, ardiente esfera es, la al nombre es anterior, sí a sentimiento es, y de nuevo, sol mi do. Quiero lo mejor para todos. Tiene que creerme. Por eso le pido que no se acerque a ellos. ¿Y a los hombres que vigilan a Bajar? ¿Los has investigado? Uno es Yabat. Hashim suele encargarle trabajos menores. Asuntos de poca importancia. Seguir a alguien, vigilar y preguntar. No tiene antecedentes. A ese ya lo hemos comprado. ¿Y el otro? El otro es Orhan. ¿Quién es? Munir, quiero que me escuches bien. En esto estamos del mismo lado. Así que dime toda la verdad. Si Bajar y mis hijos corren peligro, quiero saber a lo que me enfrento. Porque si les ocurre algo, entonces nada ni nadie podrán pararme. Todo se irá a pique. Estaremos todos acabados. No sobreviviréis. Ni tú, ni Swat. Señor Sar, si es cierto que Pril y Swat te importan, empieza por proteger a Bajar y a mis hijos. Porque estamos todos en el mismo barco. Si ellos se hunden, tú te hundirás. Así que vamos a luchar juntos. ¿De acuerdo? El otro hombre. Quiero que me hables de él. Orhan. Un malnacido. Es un asesino, un psicópata. ¿Asesino? ¿Asesino? No puedo dejar a Bajar y a los niños allí. No puedo dejarlos indefensos en este momento. ¿Y si Nesir los secuestra y les hace daño sin tener culpa de este problema? El hombre del que hablas es un asesino. No creo que lleguen a ese extremo. ¿No lo crees? ¿Hay alguna garantía? No. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¿Y qué piensa hacer? Solo 2 minutos. Te prometo que serán 2 minutos.
Hablaré con mi mujer. Le diré a Bajar que tenga cuidado y que esté atenta. Luego nos iremos de allí. Oye, Munir, mis hijos me vieron. Ya me han visto todos. Bajar puede que ya lo sepa. Tengo que ir allí y decirle que esté atenta. Que no puede bajar la guardia y que debe estar vigilante hasta que encontremos un lugar para trasladarlos allí y estén seguros. ¡Vamos! Bien. Lo haremos. Pero yo hablaré con Bajar. No, Munir. Esta vez tengo que hablar yo con mi mujer. Nadie más. ¿Sí? Javad, ¿está despejado? Afirmativo. ¿Estás vigilando tú? ¿Qué hace Orhan? Está durmiendo, pero nunca sabes lo que va a hacer. Se levanta, da paseos. ¿Crees que duerme como un tronco y de pronto lo ves levantado? Si está pensando en venir, le diría que no. Tenemos que ir. Llámame enseguida si ocurre algo. Hay que darse mucha prisa. No hay tiempo que perder. Es el último bloque a la izquierda. Se llama el palacio. Primer piso, la puerta de la derecha. Por favor, no se quede mucho tiempo. Thank you.
escoria humana. La gente no tiene vergüenza. Todo lleno de basura, madre mía. Luego se queja de las ratas. ¡Qué asco de chusma! Papá. ¿Quién acaba de entrar? A mí, ¿qué me importa? Mira. Todo lo tengo que hacer yo.
¿Qué haces tú aquí? ¿A ti qué te importa? ¡Suéltame! Esta loca lo va a estropear. ¡Déjame en paz! ¡Oye, que me sueltes! ¿Tú de qué vas? ¡Qué pesado eres! No he venido porque me apetezca. Me han llamado los niños. Echaban de menos a su tía y por eso he venido. Tú eres idiota. Te portas como un psicópata. ¡Lárgate ya! No mientas. Oye, sé muy bien por qué has venido. Me duele el brazo. ¿Por qué he venido? ¿Se puede saber? El exmarido de Bajar está aquí. Y lo sabes. ¿Sarpa ha venido? ¿Está arriba? Sentarte, Bajar. Estoy bien. Siéntate. Sí. Sí. ¡Suéltame el brazo, imbécil! ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿Vas a dejar que te robe a esa mujer? ¿Es que no piensas luchar? Al menos... ¡Cállate ya! ¡Basta! Espera. Al menos me tienes que escuchar. ¿Vas a dejar a Bajar en sus brazos? Mira... Todo esto lo puedo evitar, ¿vale? Puedo evitar que vuelvan. Puedo salvar a mi hermana, alejarla de Sarp. ¿Comprendes? Vete. ¿A dónde? ¡Suéltame el brazo! ¡Tú eres una mierda de hombre! ¡Cállate! ¿Lo sabes? ¡Suelta! ¡No quiero entrar! ¡Estás a tiempo! Conduzca, amigo. Ella le dirá a dónde va. Sentaremos a hablar durante días. Días. Pero ahora no. Vale. Solo te pido una cosa. Espero no ofenderte. No, dímelo. No tengo derecho a pedirte nada. Sí. Pero te suplico que no escuches a nadie hasta que vuelva y te lo cuente todo. Volveré. Volveré pronto y os sacaré de aquí a los niños y a ti. ¿Comprendes? Ahora estáis en peligro, ¿entiendes? Corréis mucho peligro. Ten cuidado hasta que venga. Vendré a buscaros en cuanto pueda. No pierdas de vista a los niños, ¿vale? ¿Comprendes, mi amor? Mi vida. Estás aquí. Volveré, ¿vale? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Volveré pronto. ¿Qué? Mi amor, ahora tengo que irme. No, no. ¿Vale, amor? No, 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 no. Espérame. No puedes irte.
No puedes irte, Sarp. No puedes irte. Volveré pronto. No. Volveré a buscaros a los niños y no, a ti. No, espérame. No te por favor, ir. No llores. Por favor, no te vayas. Escúchame. No te vayas. Por favor, no escúchame. Te suplico que me escuches. No. Por favor. Por favor, espérame. Volveré pronto. Confía en mí. No te soltaré. Esta vez no te soltaré. Esta vez no puedes dejarme o me volveré loca. Sar, no puedes irte. No me hagas amor esto. Mío. No puedes irte. No dejaré que te marches. Bajar. Bajar. Bajar, mi niño. Por favor, escúchame. Me tengo que marchar. Si me quedo, los niños y tú estaréis en peligro. Ya es muy arriesgado para mí estar aquí. ¿Comprendes? No. Por favor, juro que volveré. Espérame, por favor, te lo suplico, espérame. Loca, Sarp. Si te vas, me volveré loca. Si te vuelves a ir, no puedes irte, Sarp. No puedes irte, por favor. Baja. No te dejaré ir. Mamá. Daruk. Daruk, mira esto, papá. Hijito. Es papá. Hijo mío. Mira qué precioso. Mi hijo. Hijo. Mi pequeño. Mi pequeño. Acaríciame, hijo. Vamos a dormir, mamá. Doruk, espera. Papá está aquí. Doruk, ha vuelto. Vamos. Espérame, ¿vale? Vengo enseguida, espérame. Amor, no te vayas. Mi amor, Doruk, tengo que irme ya. Hijo, mírame, por favor. Vámonos a dormir. Doruk, papá está aquí. Hijo, Doruk. Tengo que irme. Hijo, Doruk. Mírame, Doruk. Papá ha vuelto a casa, hijo. ¿Me oyes? Estamos soñando. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Se ha ido. ¿A dónde?
¿Dónde? Se ha ido en un coche. ¿Cómo que se ha ido? ¡Sar! ¡Para! No, ¡cálmate, se puede bajar! ¡Ari, suéltame! ¡Bajar, cálmate, ¡Sar! Cálmate! He visto cómo se iba. No puede irse. ¡Nissan! ¡Nissan, ¿a dónde vas? ¡Nissan, ven aquí! ¡Voy a ver a mi padre! ¡Nissan! ¡Mamá! ¿Dónde está papá? ¡Papá! 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 ¡Nissan! Cariño, espera. Papá, papá. Doruk, ¿dónde está papá? Dime la verdad. Doruk, ¿dónde está papá? Dime la verdad. Nissan, hija. Nissan. Mamá y papá. Cariño. Aquí con vosotros. Esto no tenía que ocurrir. Se lo advertí. Aún no me ha dicho a dónde va, señora. ¿Y yo qué sé? Silencio, lo tengo que pensar. Madre mía. Sar. Hola, Sirin. Suat. Tengo que ver a Pril inmediatamente. Es muy urgente. No puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Es importante. Suat, Pril debe saber lo que pasa. El imbécil de Sarp nos va a destruir a todos. Ahora mismo está en casa de Bajar. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? No puede ser. Acabo de hablar con Munir. Sarp no hace nada sin que él lo sepa. A lo mejor Munir sabe que él está allí. Lo primero es que yo hable con Pril. Confía en mí, ¿vale? No le haría nada malo. ¿Para qué quieres verla? Verás, si me lo dices, te daré permiso para que veas a mi hija. Tengo que pedirle las fotografías. ¿Qué fotografías? Las que le envié a Sarp. Las que me hice con él en tu casa. Tengo que conseguirlas. Las mías ya no existen. Mis padres me rompieron el teléfono. Suat, Suat, por favor, tienes que hacer lo que te pido. Déjame ver a Pril. Hatice, no llores. No llores, cariño.
No llores. Bajar está destrozada. Y sus hijos también. Ve a consolar a tu amiga. A aliviar su dolor. Sabes más que nadie. Venga. Ve a verlos. Tú apostabas por Sharp. Ya lo tienes. Arif. ¿Estás bien? ¿Qué están haciendo? Están abrazados. Están los tres juntos como pajarillos asustados. Ya sabes cómo se acurrucan cuando hace frío. Pues así están. Adentro. Jada. Sí, dime. ¿Nos puedes dejar solos? Me voy.
Ha llamado el señor Swat. Sabe a dónde ha ido. ¿Cómo lo ha sabido? Por Sirin. ¿Por quién si no? Ha llegado cuando estaba con la señora Bajar. El dueño del café no ha dejado que subiera. ¿Qué quieres? Tienes unas fotos que me pertenecen. ¿Las fotos que te hiciste con mi marido? Mi antiguo teléfono sufrió un accidente. ¿Y perdiste las fotos? Lo has adivinado. ¿Pensabas chantajear a Sharp con ellas? ¿O mostrarle esas fotografías a Bajar? Bravo, eres inteligente. Me estás pidiendo que te las envíe. Creo que es algo que te conviene. Si quieres evitar que tu marido vuelva con Bajar, la única posibilidad es que yo recupere esas fotos. Ya lo puedes olvidar. Esas fotografías no harán más daño. Y no me vuelvas a molestar. No vas a tener otra opción. O me envías esas fotografías. O Sharp sabrá que le ocultaste que Bajar y los niños estaban vivos. Y no volverá a mirarte a la cara. Vete al infierno. Jamás tendrás esas fotos. Señora Bri. ¿Dónde estaba? Estábamos preocupados. Déjame en paz. ¿Dónde estabas? He salido a andar.
¿Dónde estabas tú? ¿Se llevó a Tumbo? Sí. ¿Puedo pedirle que me lo devuelva? ¿Por qué? ¿Compró en Nepal? No, no. En una tienda de aquí. ¿Está bueno? Sí, mucho. ¿Sí? Leila, ¿puedes salir un momento, por favor? Y cierra la puerta. Hola, papá. Sé lo que vas a decir. ¿Quieres que le dé las fotos a Shirin? Pues no lo haré.
así que no pierdas el tiempo. Bill, ¿quieres escucharme? Puedes ahorrarte la saliva. Se han vuelto todos locos. ¿No se las dará? No piensa hacerlo. Señor Swat, ¿de qué quería hablarme? Sharp fue anoche a casa de su exmujer. Por lo visto, tú fuiste quien le llevó hasta allí. ¿Me han informado bien? Es cierto. Se empeñó en ir a toda costa. No pude detenerlo. Pensé que sería más seguro si yo iba con él. Creía que era lo correcto. Para proteger a Alp. Eso era antes. Sharp tiene que empezar a protegerse por sí mismo. ¿Entiendes? Mi hija ha descartado a su marido. Ni siquiera quiere cooperar. Y si esas fotos no están en nuestro poder, ¿cómo vamos a impedir que Sharp vuelva con esa mujer? El señor Sharp cree que aún tenemos las fotos. Esas fotos a Sharp no le van a frenar en nada. Esas fotografías pueden impedir que Bajar acepte de nuevo a Sharp. ¿Me comprendes? Porque si no, algún día Sharp no resistirá y volverá con esa mujer. Escucha bien, se irá con esa mujer. Dígame qué quiere que haga. Ahora es muy importante que Sharp siga confiando en ti. Márchate ya. Buenos días, hija. ¿Cómo estás? ¿Has dormido algo? Solo podía pensar. ¿Qué pensabas? En todo lo que me ha pasado. En cómo han podido ocurrirme estas cosas. Mis sentimientos están hechos un lío. Ya no sé qué pensar. Siento algo y va siempre seguido de un pero. Ember está con Jada. Cuando lleve a los niños al colegio, hablaremos de todo. No, los niños no irán hoy al colegio. ¿Por qué? Vieron de pronto al padre que creían muerto. Si yo estoy así, ¿cómo estarán ellos? Esto era lo que ayer pensabais contarme sobre Sharp. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? ¿Los niños lo sabían?
¿Qué ocurre? Los niños van a llegar tarde al colegio. Hoy no los va a mandar al colegio. Dice que no pueden ir así. Sí, es mejor. ¿Bajar está bien? Vamos, hijos. Id saliendo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Su padre les está esperando. Les voy a acompañar. Vamos. Adiós. 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 Nissan, ¿estás dormida? Me has despertado. ¿Sabes? Papá vino anoche. Tú estabas durmiendo. Mamá lo vio. Y se abrazaron muy fuerte. Y no se podían soltar. Y yo le acaricié a papá el pelo y la barba. Y me dio muchos besos. Luego papá le besó a mamá las manos. Papá dijo, volveré. Y mamá dijo, no te vayas, pero se fue. ¿Tú también los viste? ¿He soñado tu sueño? No, Doruk. Era real. Nuestro padre volvió de verdad. Vino aquí, a esta casa. Yo sabía que estaba vivo, pero no se lo dije a mamá porque estaba enferma. Ah, buenos días. Buenos días. Antes de nada, quiero hablar con vosotros. Primero contigo, Doruk. Quiero pedirte disculpas. No te creí cuando dijiste que habías visto a papá en el hospital. Lo siento. Pero eso fue un sueño. No, cariño, no fue un sueño. Papá estaba en el hospital. Aquel día viste a tu padre. Pensé que te equivocabas. Lo siento. Mamá, ¿puedo decirte algo de papá? Claro que sí. Volvió otra vez después. Fue al hospital. Lo vimos allí. ¿Cuándo? La noche que te pusiste peor. Él dijo, volveré, y se marchó. Yo quería decírtelo, pero no me dejaron. ¿Quién es? Los abuelos. ¿Dónde estaba papá? ¿A dónde se fue? Nos estaba mirando en secreto, mamá. ¿Por qué no nos llamó? Ha estado en casa, pero no lo hemos visto. No sabía que lo echábamos de menos. No nos veía llorar diciendo, papá, papá, ven a vernos. ¿Por qué se ha ido otra vez? ¿Por qué se va? ¿Está enfadado porque Bora se llevó a Tombo? No, hijo, no está enfadado. No pienses eso. Algún día tú también te irás, mamá.
Nunca. Yo no me iría de vuestro lado, jamás. No os dejaré, jamás. Nunca tenéis que olvidar eso, ¿vale? ¿Me habéis oído? Vale. Vale. No sé las respuestas a vuestras preguntas. Lo siento. Pero vuestro papá me dijo: volveré y te lo contaré todo. Confía en mí. Espérame. ¿Creéis que debo hacerlo? Creo que sí. Y yo voy a confiar en él. Ahora, ¿tenéis hambre o podéis esperar 10 minutos? No tenemos hambre. Vale. Quedaos en la cama 10 minutos más, ¿vale? Voy a hablar con los abuelos a casa de Yeida y enseguida vuelvo. Pero no os levantéis de la cama, ¿vale? Encárgate de tu hermano. Cuando vuelva, desayunamos. Nisan, dime, ¿papá es una persona de verdad? Sí, lo es. Muy de verdad. Muy de verdad. Los niños están despiertos. Han prometido que no se levantarán en 10 minutos. Bajar. Hola. Bajar. Pasa. Tú también, Jelis. Sentaos. Sentaos. Voy a pedir, por favor, que me contéis paso a paso lo que ocurrió. ¿Cómo sobrevivió Sarp? ¿Por qué no volvió a casa? Pero decídmelo rápido, porque me parece que voy a perder el juicio. Señor Sarp, señor April. Hola, Munir. Hablemos fuera.
¿Tienes ya un sitio? Necesitamos algo más de tiempo. Tienes que darte prisa, te lo suplico. En Estambul corren peligro, hay que llevarlos lo más lejos posible. ¿El señor Suad estará al corriente? ¿Y su mujer? No. Señor, sabe que eso me coloca en una situación difícil. Munir, si es por dinero. Señor Sharp, no es una cuestión de dinero, sino de lealtad. Suad no me perdonaría que volviera a actuar a sus espaldas. Ya sabe que siempre he intentado ayudarle, porque me siento responsable de lo que pasó. Si no hubiera creído a Sirin, si antes de decírselo hubiera investigado si su familia estaba viva, todo esto no habría ocurrido. Fue mala suerte. Lo que nos ha pasado ha sido un montón de mala suerte. Munir muchas veces me ha salvado la vida. No podemos abandonarlos. Son una mujer inocente. Y dos niños inocentes. Ayúdalos, Munir. Ayúdame. Encontraré un sitio. Deme tiempo. Eso es todo. Hija. Ahora no. Entonces, ¿vosotros fuisteis capaces de ocultarme algo tan importante? ¿Cómo pudisteis hacer eso? Bajar. Sabes que eres una hija para mí. Fue por tu bien, hija. Nos vimos obligados. Si no, ¿crees que habríamos ocultado algo así? No lo entiendo. ¿Cómo que vosotros os visteis obligados? Yale dijo que no debías saberlo. Tener la moral alta era muy importante. Bajar, no hubiera soportado un shock de ese tipo. Si yo sufría un shock en mi estado, quién sabe lo que podría haber ocurrido, ¿verdad? ¿Cómo puede alguien encajar fácilmente algo así? Es cierto, la doctora Yale tenía mucha razón. ¿Y Nisan y Doruk? ¿Ellos sí podían soportar un shock siendo tan pequeños? ¿Podían soportar el trauma de vivir algo así? ¿Qué dijo Yale de eso? Mis hijos se encontraron. Se encontraron de frente con su padre, al que creían muerto. Él volvió cuando no le esperaban. Quisieron contármelo. Quisieron decirme la verdad. Y los pobres... confiaron en vosotros. Y no fuisteis capaces...
de decirles que se lo dijeran a su madre. ¿Ninguno de vosotros vio cómo podía afectarles a mis hijos algo así? No os importaba lo que sentían, lo que han pasado al saber que su padre está vivo. ¿Cómo eso les podía afectar? ¿Cómo les podía herir esta situación? ¿Fue por tu salud? Olvídate ahora de mi salud. ¿Por qué quería yo curarme? ¿Por qué crees que tengo que estar sana, Ember? ¿Crees que amo la miserable vida que llevo, Jada? ¿Crees que me gusta vivir? Cuando Sarp murió, mejor dicho, después de creer que había muerto, ¿por qué pensáis que he seguido viviendo? ¿Alguien lo sabe? Cuando morir es tan fácil, ¿por qué me salvé? ¿Por qué razón quería vivir? Solo tenía dos motivos. Uno es Nissan y el otro Daruk. En la vida todo lo que hago es por el bien de mis hijos. Lo hago para que tengan una educación. Y lo hago para protegerlos. ¿Y he podido hacer eso? No he podido. Esta vez les he fallado. Mis dos hijos han vivido cosas horribles. Y por vuestra culpa ni siquiera me han podido pedir ayuda. ¿Qué haríais vosotros si vuestros hijos pasaran por un trauma así? Mismo me estaban haciendo preguntas y yo no tengo ninguna respuesta. No les puedo ayudar. ¿Cómo de heridas están sus almas? ¿Qué están pensando? ¿Qué es lo que sienten? ¿Podrán volver a confiar en alguien alguna vez? Pues yo no tengo la respuesta, porque gracias a vosotros me ha pillado por sorpresa. Les he mirado como una idiota. Me aterroriza que cada vez que abra la boca diga algo equivocado que les haga aún más daño. ¿No pensasteis en eso? Estoy desesperada. Me habéis llevado a esta situación. ¿Cómo habéis podido hacerle esto a mis hijos? No lo puedo entender. Bajar. Tienes que perdonarnos. No sabíamos qué hacer. Estábamos desbordados por todo lo que estaba ocurriendo. No os perdonaré, Ember. Ya no os puedo perdonar. No podéis seguir en mi vida después de lo que nos habéis hecho a mí y a mis hijos. Ya no podría confiar en vosotros y no quiero veros más a ninguno. Me habéis fallado todos. Se acabó. Bajar. Tienes que escucharme, Jillis. Espera. Yo se lo avisé. Todos los días les decía que tenías derecho a saberlo. ¿Lo comprendes? Jillis. ¿Qué? ¿Acaso es mentira? Lo que digo no es verdad. Sí, lo dijiste. Pues habérselo dicho. Ellos me hicieron jurarlo. Siempre me decían lo mismo. Vas a matar a Bajar. Y Arif no dejaba de... Jillis, ¿vale ya? Ya le dijo. Bajar ahora está muy enferma. Ya se lo diréis después de la operación. Yalee nos pidió que hiciéramos todo lo necesario para que pudiera hacer bien su trabajo. ¿Este es el momento de culpar a los demás? Yo no culpo a nadie. ¡Es mentira! Dime que es mentira. Os dije muchas veces que se lo dijerais. ¿No es así? Jada, por lo que más quieras, dile que no tengo la culpa. Jada no te está diciendo que tengas la culpa. Basta, dejad de hablar.
Mahal se ha ido a su casa. ¿Qué hago? ¿Voy a hablar con ella? No, no, ahora no es el momento. Deja que esté a solas con sus hijos y que se calme un poco. Quizá piense en todo lo que hemos hecho por ella y por los niños. Sí, eso espero. No. No la habéis visto. Nos odia. No. Ella no es capaz de odiar a nadie. ¡Qué tontería! Señor. Bueno, voy a cambiarme. Tengo que salir. ¿A dónde vas? Tengo una entrevista de trabajo. Sarp, ¿qué vas a hacer? ¿Sobre qué? Sobre Bahar y los niños. ¿Qué quieres saber, Pril? Lo que tengas en la cabeza. Cuando te pregunté, dijiste que no nos dejarías, que no me dejarías, pero ayer fuiste a ver a Bahar. Y... Es verdad. Fui a ver a Bahar. ¿Quieres que me quite de en medio? ¿Mm? Intentamos sobrevivir. Tenemos problemas importantes encima. Los hombres de Nesir están vigilando a Bahar y a los niños y corren peligro. ¿Qué podía hacer? ¿Dejarlos indefensos y abandonarlos cuando están en este lío precisamente por mi culpa? ¿Tengo que darles la espalda y fingir que todo está bien? ¿Me pides que haga eso, Pril? Ni siquiera me escuchas, Sarp. Te he dicho yo que les abandones. Que les des la espalda. ¿Quién te llevó hasta Sirin? ¿Gracias a quién le pudiste salvar la vida a Bahar? No tengo problemas con tu mujer. Con quien los tengo es contigo. Si quieres volver con ella, dímelo. Quiero que seas sincero. Dime aquí y ahora la verdad. No te voy a mentir, Pril. Siempre has sido mi mejor amiga. No mereces que te engañe. Si tú me preguntas si querría volver con Bahar, sí, querría. La verdad es que no hay nada que desee más en este mundo. ¿Tienes otra mujer? No. ¿Entonces por qué? Sirin. Me pidió que hiciera algo para darle su médula.
cuando tú saliste de aquella habitación. ¿Qué? Hizo fotos fingiendo que hacíamos el amor. Muchas fotos. Hizo fotos asquerosas. Ella las tiene. Yo no puedo explicarle a Bahar que no es verdad. ¿Y por qué razón fuiste a verla anoche? Para protegerlos. Y los protegeré, pase lo que pase. Y si esas fotos no existieran, de nada. Arif, ven un momento. ¿Qué ocurre? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está Bahar? Muy mal. No nos habla a ninguno. No entiende cómo pudimos ocultarle eso. Está muy enfadada. Vale. ¿Cómo que vale? ¿No me has escuchado? ¿No nos piensa hablar? Pues no se habla. ¿Cómo que no se habla? ¡Arif! Venga, otro igual. Nos vamos a volver todos locos. Hola. No llego tarde, ¿verdad? He cogido dos autobuses y tendría que haber salido antes. No, Jaida, siéntate. Menos mal. Jaida, si llegas tarde hoy no me importa, pero si vas a trabajar para mí, la puntualidad es una de las cosas que más valoro. Vale, vale. ¿Y Bahar? ¿Está mejor? Está enfadada. Muy enfadada.
Dice que no nos quiere volver a tener en su vida. No nos perdona que ya lo supieran sus hijos. ¿Se ha enfadado contigo? Se ha enfadado con todos. Con todos. Hasta con usted. Todo irá bien. Se le pasará. Eso lo veo muy complicado. Ha dicho que usted no pensó en sus hijos tanto como pensó en ella. Bueno, Jada, vayamos al grano. He decidido darte una oportunidad. Un periodo de prueba de 2 semanas. Pero tranquila, te pagaré por ellas. No trabajarás gratis. Vale, vale. No hace falta que madrugues. Ahora lo llevo al colegio. Llegarás a mediodía. Limpias la casa y preparas algo de cenar. ¿Tú me dijiste que sabías cocinar, Jada? ¡Oh, cocino de muerte! Me alegra saberlo. Después lo recoges en el colegio y lo llevas a casa. Son 10 o 15 minutos caminando. Tranquila, a mí me encanta andar. El deporte es guay. Lo llevas a casa, le das la merienda, quizá un baño y lo entretienes. Ya conoces a Bora, es un niño tranquilo. Te quedarás en casa hasta que llegue yo, luego te vas. Hay una parada de autobús cerca. No se preocupe, me sé mover por la ciudad. Por cierto, Jada, tengo algunas normas. Vale, ¿y qué normas? La primera, el aspecto. Tienes que cuidar un poco el pelo y la ropa. Segundo, te pediría que no digas frases vulgares mientras estás cuidando a mi hijo. No quiero que se acostumbre a oír ciertas expresiones. Tercero, no te pongas a charlar con la gente de la zona o con mis vecinos. Nadie sabe mi vida. Muy bien. Tampoco se crea que me gusta hablar con todo el mundo. Mejor. Después del periodo de prueba, si nos entendemos, seguirás. Si la cosa no va bien, cada una seguirá por su camino. Bien, Jada. Algo parecido. Bueno, ya que estás aquí, vamos a sacarte sangre. ¿A sacarme qué? Hay muchas enfermedades, hepatitis y más cosas. No le voy a confiar mi hijo a una desconocida. Tengo que estar segura que estás bien de salud. Vale. Venga, hagámoslo. Aunque estoy fuerte como un roble. ¿La hepatitis te deja la cara amarilla? A veces. Pues usted debería mirarse, porque mis mejillas están siempre coloradas y las suyas pálidas. Venga, Jada. Pues mira, ya que estoy aquí, me hago un chequeo gratis. ¿No te haces un análisis de sangre todos los días? ¡Qué bien! Papá, ¿a dónde vas? He quedado con unos amigos. Para, para. Espera un poco. Dame el alquiler y luego te vas con tus amigos. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? Enver te pagó 2 de mis apartamentos. No disimules. Ah, eso. Lo ingresé ayer en el banco. ¿De verdad? Uh-huh. Mira qué bien. Pues ya puedes volver allí. Igual que lo has ingresado, lo vuelves a sacar. Lo necesito. Me llega un pedido. ¿Qué mosca te ha picado, eh? ¿La chica te da la patada y ahora lo pagas conmigo? Si no me traes el dinero esta noche, puede que venda este edificio y te quedes en la calle. ¿Tengo que pagar yo tus deudas de juego? ¿Pero de qué deudas hablas? Fui a ingresarlo al banco. Eso lo tienes que demostrar. ¿Dónde vas? Me he dejado una cosa. Hola, amigo. Hola. Le invito a un té. Si no tiene prisa.
¿Y qué? ¿Contentos con el piso? Sí. Bien. ¿Sabe cuántos se quedarán? No. Podría haberles buscado un sitio mejor, pero su jefe tenía mucha prisa. ¿Cómo se llamaba? Hice lo que pude. Mi amueblado solo quedaba ese. ¿A qué se dedican? Al textil. ¿Trabajan cerca de aquí? Ni cerca ni lejos. Yo me llamo Arif. ¿Su nombre? Soy Neisla. Hasta luego. Neisla, espere. Se pasan el día en la ventana. ¿Por qué? ¿Están buscando a alguien? ¿Le molesta? Este es nuestro barrio. Generalmente observamos a los recién llegados. Me alegro. Todos los barrios necesitan gente así. Yusuf, adelante. Buenos días. ¿Qué pasa? Dime que vienes a comprar un collar. ¿De qué collar hablas? Vengo a vender esto. ¿Cuánto me das? ¿Es tuyo? Era de mi mujer. Dime cuánto me das. No vale demasiado. ¿Quieres que te lo deje regalado? Intenta vendérselo a otro. ¿Mamá? Sí, hija. Ah.
Bienvenidos. Gracias. ¿Mi hermana bajar? Te preocupa. Te preocupa mucho cómo está tu hermana bajar. Te mueres de preocupación por ella. Te mueres de preocupación por tu hermana. Está mejor. ¿Qué dijo de Sharp? ¿Cómo lo sabes? Me lo ha dicho él. ¿Has hablado con él? ¿Cuándo ha sido eso? Sirin, contéstame. Ya veo lo mucho que te preocupa tu hermana. Por eso te interesa ahora cómo está. ¿Cómo va a estar? Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo quieres que esté? ¿Eh? Y se atreve a preguntarlo. Se atreve a preguntar. ¡Qué horror! ¿Tenéis hambre? Si queréis, preparo algo. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Te atreves a declararme la guerra? ¿Qué ocurre ahora? Mira eso, Hatice. Mira lo que ha hecho esta desvergonzada. Sirin, ¿por qué has hecho eso? ¿No lo ves? No quiere fregar. Se ha hecho el desayuno, se lo ha comido y quiere que veas lo bien que se alimenta. ¿Por qué has dejado ahí los platos? ¿Y dónde se dejan? ¿No los dejamos siempre en el lavavajillas? Sirin. Ah, es eso. Bien, vale. Necesitas un lavavajillas. Denver. Denver, ¿qué haces? Ahora verás. Denver. ¿Qué haces, Denver? Estoy vaciando el lavavajillas y guardando los platos. Por favor, no lo hagas. ¿Se puede saber qué haces, papá? ¿Por qué eres tan quisquilloso? Era una broma. Espero que mi broma no te moleste. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Te parece bonito? ¿Sabes que papá está delicado? ¿Quieres que se muera de un infarto? Ay, mamá, no exageres. Solo era una broma. ¿Y él va y lo mete en mi armario? Uf, mira esto. Toda mi ropa está asquerosa. No pienso tocarla. Y el cuarto apesta. ¿Querías verme, Hashim? Siéntate. Jabhat, dime, ¿qué pasa por Tarlabasi? No pasa nada. Ese hombre no aparece. Espero que estéis bien atentos. Si ese hombre va y no lo veis, será malo para ti. Sí, ya lo sé. Estad bien atentos. ¿Y bien? ¿Hay algo más que deba saber? Cualquier detalle. Todo es importante. El dueño del café. ¿El que me alquiló el piso? Sí, Arif. ¿Qué pasa con él? No deja de observarnos, ni de hacer preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto nos quedaremos? Creo que ha adivinado que estamos vigilando. Lo ha adivinado. Vigiladlo bien. Cuando estéis seguros, dímelo. Si es una molestia, tendrá que desaparecer. No hay opción. Hola.
Estoy haciendo huevos. ¿Tienes hambre? No, ya he cenado. Vale. ¿Has traído mi dinero? Sí, aquí lo tienes. Toma. ¿Qué miras? He ido al banco y lo he sacado. ¿Es que nunca me vas a creer? No te creía. Pensaba que te lo habías jugado. Vale. Lo siento. ¿Podemos hablar? Ahora no me apetece hablar. Bajar, oye. Y el anillo. ¿Qué anillo? El anillo de mi madre. Dime la verdad, no me mientas. Lo he vendido. Necesitaba el dinero. ¿Lo has vendido? ¿Cómo has sido capaz? ¿Has vendido el anillo de mi madre? ¿Y qué? ¿Va a venir tu madre a ponérselo? ¿Tengo que esperar a que se lo des a alguna mujer enferma? Aunque tampoco lo quiera. ¿Muerto el perro? Se acabó la rabia. ¿Dónde está? Pero, hijo, ¿qué piensas? ¿A quién se lo has vendido? A Selim. ¿Selim el rubio? Otra vez. Una, dos y tres. ¿Oh?
Esta vez te he pillado yo. Otra vez. Una, dos y tres. Los dos papel. Una, dos y tres. Me has ganado en el último momento. ¿Por qué lo has cambiado? Me aburro. Estoy jugando con mamá. Nissan tiene razón. Llevamos mucho rato jugando a esto. Vamos a jugar a otra cosa. ¿Vamos a casa de Yeida? No, hijo. No vamos. Quiero estar a solas con vosotros. ¿Por qué? Porque Yeida no me contó la verdad. Y estoy enfadada con ella, por eso. ¿Lo de papá? Nosotros tampoco te dijimos la verdad. Venga, vamos al parque. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cómo hacíamos antes? Sí, como hacíamos antes. ¡Doro, viva! ¡Nos vamos al parque! Venga, preparaos. Arif, adelante, adelante. Quiero el anillo que te vendió mi padre. Vamos a ver si lo tengo. No sé si se habrá vendido. No te quedes conmigo. No hay cola para comprar. No digas eso. Tenemos clientes que nos compran a diario. ¿Cómo crees que seguimos abiertos? ¿Ah? Aquí está. ¿Era de tu madre? Suficiente, Arif. Le pagaste eso a mi padre. Eso es al empeñarlo. Al desempeñarlo es el doble. ¿Me vas a estafar a mí? ¿Cómo que es el doble? Él lo empeñó ayer mismo. ¿Para qué viene a doblar el precio? Los negocios son así. No lo compres. Si no te gusta, a otro le gustará. Tengo más. Ya te traeré lo que falta. Está bien. Me voy a fiar de ti. Pero no quiero sorpresas. Es bonito. ¿Quieres una caja? No. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde vienes ahora? De un recado. ¿Ah? Yo he conseguido un trabajo. De niñera, con Yale. Tengo que cuidar a su hijo, Bora. Tendré que ir entre semana, pero hoy voy un sábado para que me enseñe la casa y me diga cómo quiere que haga las cosas.
Muy bien, buena suerte. ¿Qué has hecho? ¿Hablaste con Bajar? No, pero lo intenté y me cerró la puerta. Ah, pero lo intentaste. No fui por lo que estás pensando. ¿Y por qué fuiste? Esos hombres que me dijiste que te parecían sospechosos. Los que pensabas que los había enviado Sharp. ¿Sí? Creo que están vigilando a Bajar. Los he observado. Siempre hay uno en la ventana. ¿Siempre está ahí? Ayer fui a contárselo a Bajar. Y no quiso hablar conmigo. ¿Y qué vamos a hacer? No podemos esperar a que pase algo. Voy a contárselo ahora mismo. Tengo Jada, que decírselo. Jada, para. Cálmate un poco. No actúes a lo loco. Espera que me asegure y luego hablamos. Lo tengo que confirmar. A lo mejor no tienen nada que ver con Bajar y sea nuestra imaginación. Tal vez no va con ella. Lo comprobaré. ¡Qué fuerte! ¿Qué pasa aquí? ¿Gente rara que se muda a nuestro barrio? ¿Los hombres de Sharp vigilando a Bajar? ¿Así es como vamos a vivir? ¿Y tú qué vas a hacer, eh? ¿Te vas a quedar observando sin mover un dedo, eh? ¿Sharp llega y te quedas mirando cómo se lleva la chica? ¿Y qué puedo hacer? No lo permitas. El otro día... Bien, ¿qué decías? Que nunca dejarías a Bajar. ¿Lo recuerdas? Era mentira, ¿eh? No vas a luchar. ¿Le dejas vía libre a Sharp? Los vi abrazados. Bajar lo abrazaba y lloraba. Nissan llamaba a su padre llorando. Ahora me toca perder. Pierdes si dejas de luchar. Y si dices que ganarás, acabas ganando. Ve a quitarle tu hijo a tu madre. ¿Piensas que es fácil luchar y ganar guerras? Lucha por tu hijo. Deja de cuidar al hijo de otros. ¿No es muy temprano para salir? No puedo estar dentro, Hatice. Sirin me pone de los nervios. Vamos a casa de Jada. Podemos llamar a la puerta de Bajar. No lo haremos. Es mejor no agobiarla. No. Ya verás cómo se le pasa el enfado. Pero si necesita algo, sabrá dónde estamos y vendrá. Ya sabe dónde estamos. Puede necesitar algo.
Le deja dinero cuando salió del hospital. Se lo habrá gastado. Ember, escúchame bien. Últimamente, con la enfermedad de Bahar, el hospital y los niños, a Sirin no le hemos hecho mucho caso. Y nuestra hija también está enferma. Interrumpió el tratamiento. Perdimos el control de eso y al final no lo ha terminado. Hatice. Si algún día pasa algo o se quita la vida, yo no me lo perdonaré y tendré ese remordimiento. No te digo que la colmes de besos, pero no olvides que Sirin también está enferma. Buenos días, Arif. ¿A dónde vais? Vamos al parque. Pues yo os acompaño. ¿Por qué? Me apetece ir al parque. Arif, ¿sabes qué? Mi papá vino a casa. Lo sé. Me alegro por ti. Dijiste que no lo habías visto. Me llamaste mentiroso. No, yo no te llamé mentiroso. Dije que estabas equivocado. Lo siento mucho. También te pido disculpas, Nisan. A mi padre. Bueno, yo no conozco a tu padre, pero os quiero a vosotros y también lo querré a él. Deberías volver, Arif. Nisan, cuida de tu hermano. Os siguen. No mires atrás. No mires, no mires. ¿Quién es? Se han mudado encima de la tienda. Hombres raros. Yeida sospechó de ellos y yo también. Voy a ver. Nisan, no quiero perderos de vista. No os vayáis lejos. ¿Por qué, mamá? Porque, cariño, no puedo correr detrás de vosotros. Vale. ¿Cómo le va?
¿Nos están vigilando de verdad? Tengo que asegurarme. Pero es sospechoso. Puede que todo sea cosa de tu exmarido. Quería avisarte. Por eso fui anoche a tu casa. No pretendía nada más. Tú sabías que estaba vivo. Y sabiéndolo, lo sabía. Me voy. Hassim, confirmado lo de ese Arif. Nos ha descubierto. Y nos vigila. Siempre está encima de nosotros. Muy bien, de acuerdo. Haremos lo que ordenas. Bora. Bébete la leche, ¿vale? ¿Dónde está Yeida? Llegará pronto. ¡Yeida! ¡Ha llegado Yeida! ¡Yeida ha llegado! ¿A qué viene tanto entusiasmo? ¡Bora! Hacía mucho que no nos veíamos. ¡Pero cuánto has crecido! Quería verte. Adelante. Hola. ¿Me quito los zapatos? Mejor aquí dentro. Adelante. Bueno, como dijo, llegar ha sido muy fácil. La parada está justo enfrente. ¿Cuelgo esto? Sí, ahí. Adelante. ¡Qué casa más bonita! Gracias. Todos envían saludos. Y besos para los dos. Me han vestido con estas pintas. ¿Así estoy bien? Hasta me han hecho una coleta. Sí, así está bien. Este jersey es de Yelis. Ha insistido en que me lo ponga. Yo no tengo nada sencillito, pero ya me lo compraré. Te enseñaré la casa. ¿Puedo enseñártela yo? Hazlo tú si te apetece. Muy bien, precioso. Si no me la enseñas tú, no pienso mirar. Vamos. Además de agradable, la casa es muy caliente. Mejor me voy a quitar esto. No me voy a poner a sudar. Vamos.
que tenemos aquí... ¡Esta cocina es la leche! Aquí se cocina que te cagas. Jada, controla las expresiones. Bora, cocinar aquí va a ser muy agradable. Es tan bonita y está tan limpia. ¿Dónde está Arda? Arda. Con su abuela. ¿Va a venir? Claro que vendrá, claro. ¿Quién es Arda? Arda es mi hijo. ¿Tienes un hijo? Digo, es un niño precioso. Bueno, ahora mi madre se hace cargo de él. En cuanto pueda, me lo traeré. ¿Y tú te acuerdas todavía de Arda? Ah, los niños nunca olvidan lo que oyen. Cuando teníamos su edad, mirábamos la vida de otra forma. ¡Ay, su cocina es increíble! ¡Me encanta! ¡Ah! ¿Esto es un microondas? Chica, ni sé cómo funciona. Me lo tiene que explicar. Es muy fácil. ¡Eh, Bora! ¿A qué estás esperando para enseñarme tu habitación? ¿Cuántos años tiene Arda? Es esta. ¿De verdad? Es mejor que la mía. ¿Tenéis frío? No. Vale. Ahora en casa os preparo un buen vaso de leche caliente. Y un poco más tarde preparo la cena. Vamos. Gracias, Dursun. De nada, tío. Hasta luego. ¡Dámelo a mí! No, me toca a mí. Siempre dices que te toca a ti. Llevas mucho rato. ¡Dámelo! No, me toca a mí. ¡Pues me lo des! Tesoro, mamá, ya no vale. ¡No me lo da! ¿No ves que tu hermano es más pequeño? Id a vuestra habitación a jugar. Déjame en paz. Siempre le dependes a él. No me hables así, que saco la zapatilla. Cambiad esa cara. Se le pasará en unos días. No sabéis que bajar no es nada rencorosa. Lo sabemos. Pero también tiene un lado testarudo. Como se le meta algo en la cabeza... ¿Qué? Antes decías otra cosa. Tampoco hagas mucho caso a lo que digo. Y aún falta algo más. Cuando se entere, sí que va a explotar. ¿Qué falta? No sabe que Sharp está casado y tiene dos hijos. Sí, sí, sí. Cuando lo sepa. Ember, tal vez podrías... No, no, no. No. No pienso contarle todo eso a Bajar. Lo que nos faltaba. Ahora está enfadada. Imagínate. Eso sería demasiado. ¿Y quién se lo dirá? Si quieres que diga lo que pienso. La persona apropiada, sin duda alguna, es Sharp. Si tiene el valor de volver y montar este lío, también sabrá ser un hombre y decir la verdad. Pero Ember... Ni pero Ember ni nada, Hatice. No fui yo el que se casó con otra mujer. Bajar solo quiere que le digamos siempre la verdad. Pues ve tú y se lo cuentas, Hatice. Yo ya tengo bastante con lo mío. Si Bajar no quiere hablarme en un mes, pues me espero. Y cuando se le pase, le daré las gracias y llevaré mi cruz. Pero nada en el mundo hará que me ponga delante de Bajar y le diga: felicidades, querida. Has vivido para ver a tu marido casado. Vale, tranquilo. Solo estamos hablando. Sharp monta todo este lío
Y yo pago los platos. Oh, esa es la justicia que tenemos. Se va Sharp, la culpa es de Ember. Vuelve Sharp, la culpa es de Ember. Se casa por mi culpa. Tiene dos hijos por mi culpa. ¡Ah! ¿Quién te ha echado a ti la culpa? ¿Habéis lavado bien las manos? Sí, se las he lavado a Doro. Muy bien, hija. Yo os voy a calentar la leche. Ya voy, no tardo nada. Mamá, no tenemos hambre. Vale. Vale, vale. Tu abuela preparó algo de comer. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, hija. ¿Por qué echas las cortinas? Ya ves, las he echado. Voy a calentar las hojas de parra y cenamos. Mamá, tenemos que hacer algo antes de cenar. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy no hemos bailado. La regla de bailar. ¡Ah! Es verdad. Hoy nos falta bailar. Venga, vamos a bailar un minuto como locos. Venga, podéis hacer lo que queráis. Eso, una vuelta, una vuelta. Muy tarde. Ya oscurece enseguida. Sí. Los días son más cortos. Hatice, voy a ver a Arif antes de irnos. Hoy no le he saludado. Ahora vuelvo. Voy a verlo. Yo te espero aquí. Vale.